Bueno, estamos hoy grabando día 18, martes 18 de septiembre, antes del huracán, cerca de las 6 de la tarde. Las gallinas se ven felices. Veremos a ver mañana. Bueno, ya hemos comenzado a sentir los embates del huracán María. Claro, este es el principio, pero vamos a ver lo que pasa más al ratito. Yo les mantengo informado. Poquito a poco estaremos grabando lo que está sucediendo. Pero aquí en este lado Jorge está amarrando el bote y demás. Y estamos, pues, grabando un poco aquí. Jorge está mojándose. Las gallinas están mojando. Hay muchas gallinas por ahí. Están buscando refugio. Y esto es lo que está pasando hoy día 18, martes 18 de septiembre del año 2017. Cerquitita de las 6 de la tarde. Aquí en el pueblo de Utuado. Rey, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Aquí, mijo, viéndote espeluzar esa gallina. Ah, no, que eso no es una gallina. Dime lo que estás haciendo en estos momentos. Sí, que la cacería comenzó el día 2 de septiembre. Y esta es la paloma autóctona de Puerto Rico, que los cazadores, por licencia, pues, tenemos el deporte. Y esperando que el ciclón no venga, porque si es así, la suspenden hasta el nuevo aviso, que sería el año que viene. Esperemos en Dios que eso no suceda. Y mucha gente no sabe lo que es la cacería, nos señalan, porque somos asesinos, pero eso no es así. No. Ese es el que no tiene conocimiento. Exacto. No tiene conocimiento, nos señalan como tal. Uh-huh. Esta paloma únicamente bebe agua del rocío de árboles y comen semillas silvestres. Wow. Que eso nadie, pues, ninguna proteína mejor que esa puede haber. ¿Verdad que sí? Mejor que la gallina, que el gallo. Mil veces, sí. Porque el gallo, pues, el ave come del piso y bebe agua de cualquier lugar. Esta no. Wow. Esta es bien limpia. Y eso es lo que tú te vas a comer. Wow. Increíble. Y aproximadamente como cuántas onzas de agua hay que echarle a ese caldito. Nada, depende. Apropiado. Esta palomita para su madre, ajá, pues puede dar 3 o 4 veces. Oh, sí. Sí, 3 o 4 veces. Y este es bien sustancial. Polín sabe. Polín, sí. Claro. Polín, saludo, no estaba. Gracias por dejarme entrar y tirar en su finca. Sí. Agradecido. Sí. Wow. Qué tremendo. Este deporte es saberlo conllevar en su ley. Sí, sí. Wow. Y no tiene que echar el agua caliente como se hacen. No. Pues, un caldito normal. Un sí. Caldo normal, claro. No, yo digo, tú sabes que para sacarle las plumas y no, eso. No, mira lo que está haciendo. Todo. Wow. Perfecto, gracias. Entonces, ¿ahora qué le vas a hacer? ¿Una paloma turca? Sí, ahora sí. Mira queda. Cómo la limpia por dentro, Jorge. Podemos hacer. Hacemos así, ya queda todo esto limpio, ¿eh? Tan chiquito. Sí, esa es la proteína que tiene. De bote este no sirve. No sirve. Los pulmoncitos, ¿ves? Hay que incrementar. Oye, y dices que es bueno, que alimenticia. No, eso es otra cosa. Ya yo saco un video, eso es otra cosa. Pero eso es para un caldo, como una sopa. Sí, eso es para la viejita suya. La cogí para ella. Seguro que sí. Tiene que cosa linda.
Bueno, hoy es miércoles 20 de septiembre. Estoy grabando aquí desde el baño. Bueno, seguimos aquí hoy día miércoles 20 de septiembre en la cobertura del huracán María. Estamos grabando aquí en directo desde el pueblo de Utuado, específicamente en el barrio Caunillas. Como ustedes pueden ver, los vientos son fuertes y en ocasiones se tornan más fuerte aún. Algo impresionante lo que está sucediendo, y al fondo vemos un árbol en el piso. Techo. El techo. Muy bien. Y se cayó el árbol. Se arrancó el árbol. Bueno, hoy es miércoles 20 de septiembre del 2017 y estamos presenciando al huracán María pasando por Puerto Rico, específicamente en el pueblo de Utuado. Bueno, ahora que está bueno, podemos subir aquel dron para acá. ¿Ah?
partió el pan, partió el coche ese y le cayó el caracol, parece, ¿no? Por ahí. ¿Se acuerda lo que te decía antes? Sí. Este sí le pegó. No, pegué, no, pegué. Este se va para arriba, ¿eh? ¿Hace ruido que partió los botes? Hoy día miércoles 20 de septiembre del año 2017, cerquita de la 10 de la mañana. Huracán María. Bueno, hoy es día miércoles 20 de septiembre del 2017. Como ustedes pueden ver, los vientos siguen, los vientos huracanados siguen en este huracán María. Y vemos el tendido eléctrico en el piso. Además de eso, vemos una casa al fondo donde se ha roto la estructura de esa casa. Milagrosamente, los que vivían en ella lograron sobrevivir y salieron a tiempo y están refugiados en otro lugar hasta que el gobierno le consiga otro lugar donde ellos puedan alojarse. Pero gracias a Dios, pues están con vida. Pero para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando aquí, directamente desde el barrio Caunillas, abajo en el pueblo de Utuado, hoy día miércoles 20 de septiembre del año 2017. Estos son los efectos del huracán María. Esta es la primera impresión que estamos recibiendo entrando aquí a la casa. Como ustedes pueden ver, esto ha sido un desastre, un daño total. Y el baño. Ah, pues, sacar esta foto aquí para que pudiera estar según se metió la. No, estoy sacando. Bueno, aquí voy bajando por el camino. ¿Cómo se llama este lugar aquí? Se me olvida ahora. Ahorita cuando me acuerde, les digo, de Veguita. Esta es la carretera de Veguita. Y hubo mucho daño. El huracán María es un daño increíble. Y al fondo vemos una casa que no tiene techo. Muy bien, lamentable. Ustedes pueden ver. Le llegó hasta la tierra y dejó las piedras. El terreno con piedra. Aunque pasó una caterpillar y limpió un poquito.
para que ustedes tengan una idea de todos los daños ocasionados por el huracán María. Pero pasó tan ligero y tan ligero que no pude sacarle película. Tenemos otra casa sin techo. Pérdida total. Algo bien lamentable, bien triste. Bien peligroso todo esto aquí. Pero quiero tener recuerdo de toda esta área. Del sector aquí que se llama Veguita. Y es por eso que le estoy sacando película y video. Ustedes pueden ver los techos de la casa. Y el piso. Triste, un poste lo partió, como ustedes pueden ver. Casa allá al fondo sin techo. Tremendo. Este es el desvío que hicieron aquí. Que la gente baje por ahí para abajo. ¿Ah? No, 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 aquí. Quería bajar a pie aquí. Mira, por aquí quería pasar a pie. Aquí a pie. Mira. Esas mujeres van a pasar por aquí a pie. Sí, sí, esa es la única alternativa. Pues esta es la casa, la cajetera que se rompió. ¿Esta es la casa? Ahora ya. ¿La que era? Sí. Oye, pero ese cantito ahí está